¿Cuál es la debilidad que veo en el mercado aquí, locales comerciales? Voy a rentar un local comercial, me dicen que todo lo que hay. Me dan un metraje que no es lo que yo quiero, o me falta, o me sobra. Me dan unas alturas y una posición que no me favorecen, pero yo tengo que trabajar con lo que hay. Ahora, ¿qué pasaría si ellos pueden codiseñar conmigo la estructura? Ahora, ¿será que yo puedo entrar y sentarme con los arquitectos y diseñar todo como lo quiero yo para que me funcione a mí, porque yo sé que conozco mi marca y así vende más? No me lo permiten. Los constructores antes se acomodan y dicen todo así, pum, 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 y ya, en función de su gusto. Pero no soy yo que voy a rentar ahí, son ellos. El restaurante fue el que mejor funcionó. ¿Por qué? Estaba lleno de gente. Bueno, estaba ahí adelante, todo el mundo veía. Había visibilidad desde la calle. ¿Y por qué hoy el restaurante no está ahí? Por a medida que el tiempo va evolucionando, pues hay cosas que ya van perdiendo. Esa es la respuesta. Van perdiendo adquisición. Ya el público va cambiando y entra otro tipo de variantes. Pero los restaurantes que funcionaban en ese tiempo ya no es el que funciona ahora. Uh-huh. No es el mismo público. Eso es lo mismo. O sea que lo que voy entendiendo, lo que destruyó el negocio no fue tanto decisiones de ustedes, sino que la competencia vino con otras cosas y innovando y entonces, no hundió. Que pues, ya no daba resultado y dijimos, bueno, vamos a optar por hacerlo local. Eso no. Yo traigo a colación la historia, porque esas cosas parecen malas, Emmanuel, pero son buenas, porque son esas piedritas en el camino que no cambian de dirección. Y dónde sí y dónde no. Entonces, ¿cómo yo lo volteo a ver? Ahora sí yo le puedo hablar. Esa ha sido la historia de aquí, The Way. Pero vamos a ver este caso a nivel global, mundial. Antes, en los 80, 70, cuando el dinero valía, ¿qué era lo que pasaba? Que los comerciantes no podían tener en sus locales todo tipo de productos. No podían tener todo tipo de... vender de todo porque el espacio era muy reducido, el metro cuadrado era muy caro y solamente podían colocar en vitrina los productos que eran hits. Las cosas que se vendían sí o sí. Entonces, la variedad era muy escasa por un tema de espacio. Entonces yo iba, por ejemplo, a comprar un tipo de un vehículo y eran cierto tipo de colores y cierto tipo de vehículos. Era muy espacio, la variedad. Eso hacía que muchos nichos específicos de mercado no encontraran lo que estaban buscando y ese mercado se perdía. Nadie invertía en él porque no había dónde. No había dónde. Entonces, ¿qué pasaba también? Al haber poco espacio y todo el mundo tener que vender los mismos sabores de refresco, la competencia se diluía porque la gente no se podía dar el gusto de vender un producto muy específico porque los hits lo dañaban. No había ganancia. Entonces, ¿cuál es la limitante? El espacio. Pasa en 1990, pasa el 2000, entra el internet. ¿Y qué pasa con los locales comerciales cuando entra el internet? Que el espacio en internet era infinito. Yo puedo tener un catálogo de productos infinito y no tengo que tenerlo en vitrina. Lo que hablábamos ahorita, ¿verdad? Vendiendo. Entonces, al yo no tenerlo en vitrina, yo podía tener, como pasa ahora en internet, espacios de almacenaje inmensos en lugares, Don José, que no eran tan caros. Porque si aquí, güey, nos vamos a la periferia, alquilamos una nave y metemos, ¡uf! No tengo que alquilarle a Emmanuel aquí 4.000 metros cuadrados. Solo tengo que tener un lugar céntrico para que la persona vaya a buscar su producto. Y ahí tiene el lugar donde va a pagar poco dinero. Entonces, el tener esa facilidad, a la misma vez, ¿qué pasó? Abrió la ventana, Emmanuel, a que se generaran nuevos tipos de negocios específicos, lo que le llaman long tail. ¿Qué es un long tail? Una palabra. Cuando yo comienzo a vender ropa, decíamos vender ropa y la gente vendía t-shirts generales. Ahora, no lo mismo yo vender que yo vendo ropa para deportistas, mujeres, que practican el yoga. Es un mismo producto que es mal algo. Es un mercado muy específico, pero cuando yo venía güey a buscar ropa para deportistas mujeres que hacen yoga, no encontraba. No va a aparecer. ¿Y qué pasaba la gente? Se entraba el internet. ¿Dónde puedo encontrar? Entonces, habían miles de mercados de gente que quería comprar cosas específicas que cuando iba a los locales comerciales tradicionales no la encontraba. Sin embargo, cuando yo tomaba un local comercial en Higüey y tomaba el otro, los dos vendían productos muy genéricos que apuntaban a lo masivo y por ende se creaban competencias donde la bebida aquí se vende
en 100, este 85, ta, 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 ya. Oiga lo que dice Manuel. Manuel dice, cuando vino KFC a rentarme a mí aquí, KFC se dio cuenta que habían elementos que impedían la venta. Habían elementos que hacían que tenían que remar más difícil para poder vender, que era la altura de la calle, que no era visible. O sea, no teníamos vitrina, no teníamos presencia. Y si no teníamos presencia, no es que está mal construido, no es que, es que hubo un error en el diseño del... Que no se planificó lo que iba a salir al principio. Yo porque sé que está adelante lo que le entran. Uh-huh. La visión del negocio. Sí. La visión del local, del lugar, es ese. Claro, pero en ese tiempo, don José, no sabíamos que KFC venía para acá. Exactamente. No sabíamos, ni siquiera lo esperábamos. Entonces, es lo que estoy pasando ahora. Lo que pasa con esto es que, supongamos el otro caso, que es lo que va a pasar ahora. Si KFC vuelve, que va a volver, y entra aquí y se da cuenta que ahora este local, en vez de quitarle, le multiplica por 10 la venta, ¿qué pasa? ¿Y va a rentar cómo? Más caro, porque si KFC se pone un impuesto y está pagando el 8% de lo que de la utilidades que produce el negocio, pues lógicamente esto va a subir. Entonces yo estoy aportando en esta tallita a elevar ese 8%. Haciéndolos ricos a ellos, Emmanuel se vuelve millonario. Ayudando a los otros, las cosas me florecen por otro lado. Entonces, qué bueno que Emmanuel se pudo dar cuenta que el tema de que el nivel de calle le estaba afectando, de que la vitrina le estaba afectando, pero KFC vio otras cosas, aquí vio otras cosas que no le ayudaban. ¿Cuáles eran esas otras cosas? Oh, los negocios le están alrededor. Que no eran negocios, que puede decir que haya el gran flujo de personas que sean los mismos clientes o parecidos. Usted lo ha dicho. Eso se llama miopía de valor. O sea, vamos a verlo así. Parte de la idiosincrasia de AFC es que es un restaurante para compartir, ¿verdad? Es un restaurante familiar. Entonces, ellos tratan de buscar nichos de mercado que sean también familiares. Pero cuando los otros nichos de mercado no son familiares, se ve expuesta la seguridad. O sea, si son sitios de borrachera, de bebida, que no puede, se pone difícil. Entonces, eso no tiene nada que ver con el local que hablamos ahorita. Tiene que ver con mi entorno. ¿Qué quiero decir? Que cuando voy a elegir aquí un nicho de mercado de USA, tiene que ser nicho de mercado extranjero, que todos apunten a Star Family. Que todo apunte a Star Family. La plaza, los locales comerciales, no deben ser atractivos. Deben ser extraordinariamente impactantes. Que es otra cosa. No es que sean caros. No, no. Es que cuando me comparan con los otros, tengo tanto elemento que me suman que yo ya yo puedo elegir a quién rentarle. Cuando piensen en un local, piensen en ese local. En este. No es tamaño, porque sea grande como multiplaza. No es volumen, es que es tan atractivo de esa fachada. De manera que ahora sí estamos en la misma página. En función de la cantidad de parqueo, a lograr meter más parqueo, vamos a ver cuánto metro rentable de locales comerciales podemos tener in-house. Y en función a eso, ¿cómo vamos a hacer el concepto líquido del diseño, el concepto moderno, abierto, para que sea algo muy atractivo? No atractivo y ya, sino yo le decía, hiper extraordinariamente atractivo. De manera que el lugar, la ubicación, se convierta en un hito. Así como cuando uno va a Francia, que tiene que ver, así como uno va a Estados Unidos, que lógico, eso tiene que pasar aquí. Que el nombre de la plaza debe de ser un hito de ubicación. Entonces, en los próximos 15 años, cuando yo cojo este proyecto y antes de construirlo, me siento con marcas en Estados Unidos, me siento con bancas en Puerto Rico, en Panamá. Lo que estoy tratando de traer antes de poner un blog es presentarle un proyecto, presentarle algún diseño ya en 3D, un plano, en donde ellos puedan previsualizar lo que va a pasar. Y allí, ojo en esta parte, ellos puedan, Emmanuel, codiseñar los locales con nosotros. Por ejemplo, cuando iban a hacer KFC aquí, KFC tenía que adaptarse a lo que hubiera. Y eso iba a hacer que la maquinaria no tuviera al 100%. Aquí lo que yo planteo es, ya KFC viene, ¿cómo yo me siento con KFC para yo ponerle la camisa del tamaño de su ropa? ¿Cómo le conviene más a ellos? Porque yo estoy ayudándolo a ellos para que ellos vendan más para yo hacerme rico. Es así. Ellos no lo ven así, pero... Así debería de serlo. Entonces, en este proyecto, antes de yo comenzar por el mundo, voy a meterme profundo en el diseño con ellos. ¿Cuál es la debilidad que veo en el mercado aquí, locales comerciales? No sé, voy a rentar un local comercial, me dicen que todo lo que hay. Me dan un metraje que no es lo que yo quiero, o me falta, o me sobra. Me dan unas alturas y una posición que no me favorecen, pero yo tengo que trabajar con lo que hay. Ahora, ¿qué pasaría si ellos pueden codiseñar conmigo la estructura? Hubo un concepto, cuando comenzaron a venderse los vehículos, que las personas entraban a la página de internet y elegían el color del vehículo en internet, el color del mueble, le ponían los accesorios y compraban su vehículo. La gente estaba dispuesta a esperar un año porque le tenga personalizado. Y la venta
Porque poder utilizar el long tail. Ahora, ¿quiénes hacen eso con los locales comerciales? ¿Será que yo puedo entrar y sentarme con los arquitectos y diseñar todo como lo quiero yo para que me funcione a mí, porque yo sé que conozco mi marca y así vende más? No me lo permiten. Los constructores antes se acomodan y dicen tú así, pum, 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 y ya, en función de su gusto. Pero no soy yo que voy a rentar ahí, son ellos. Entonces estoy imposibilitando. José, entonces fíjense que cómo me convierto yo en azúcar para que me gente. Entonces a Manuel, se le va a hacer muy, muy fácil pedirle más por la renta, porque lógicamente se va a acomodar. Si yo le digo a ustedes que en ese local hay 30 personas, José, de diferentes tipos, y le digo, José, usted, supongamos que usted sea sastre, hágame algo que le sirva a las 30 personas que viven ahí. ¿Verdad que sí? Ahí hay niños, hay jóvenes, hay viejos, hay de todo. ¿Qué usted tendría que hacer? No puede hacer una camisa chiquita porque alguno no le va a servir. Tiene que hacer casi que una bata, una sábana. Y una sábana le sirve a todos. Pero ellos, como la sábana no se ajusta a cada uno, van a querer pagar muy poco. ¿Qué es lo que pasa aquí con los locales comerciales? Me dan un local cuadrado, pam, pam, ahí, y yo tengo que adaptarme. Y la maquinaria no me da igual. Entonces, en este proyecto, va a ser el primer proyecto de Higüey con un concepto moderno alternativo, en donde ellos van a previsualizar un modelo tridimensional cómo va a ser local. Y todas las instalaciones mecánicas, eléctricas, sanitarias y plomería, se van a ver para que se facilite a ellos. En nosotros, los países chiquitos, son copias de plazas que hay en Panamá, en España, en Estados Unidos. Han copiado. No importa que lo copiemos porque están lejos. Pero si en ese terreno del frente me copian, ya. ¿Cómo yo me hago incopiable? Ahí voy. Miren, ustedes se fijan que en una estructura, antes, todos los elementos eran de hormigón y de bloc. Antes se entendía que todas las paredes cargaban peso. Y no es así. Hay paredes que sí van a ser estructurales, pero hay otras que no. Entonces, ¿de qué manera yo hago las estructuras secundarias en un material más ligero, de manera que yo la fachada, la morfología de la fachada no sea estática, que sea movible, movible? Yo hice un proyecto en el 2009, se lo voy a enseñar, en Queens, ahí en Queens Boulevard, frente al Pan American. Entonces, ¿tú sabes cómo era? Yo lo voy a decir. Era un concurso y estábamos trabajando con tres gringos. En una calle, en la Queens Boulevard y parte de New York, en esa zona, había muchos discos, como ustedes, discoteca. Cada vez que veían un edificio, una discoteca, una plaza, todas estas fachadas se copiaban porque eran estéticas. ¿Qué hicimos nosotros? Analizamos más de 50 locales comerciales en Boston, Long Island, en todos lados. Hicimos una fachada que no era rígida. Usted ha visto un mix de música. La fachada era un mix de música. No había nada sólido. De manera que la gente pasaba, ustedes van a ver las imágenes por aquí, y decía, ¿qué es lo que está pasando ahí con este mix del tamaño de un edificio que no se apaga todos los días? Yo quiero entrar. Porque esta y esa eran muy iguales. Si yo sé que el problema de esta era que eran estáticas, aquí le dimos demasiado movimiento. O sea, la música que sonaba adentro se reflejaba con el mix afuera. Y eran paneles de iluminación tan sencillos como eso, porque de noche hacía mucha incidencia. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasaba en esta fachada, ¿quién me copiaba? No había forma. No. Ah, muy difícil. Porque eso un conductor tradicional no lo va a hacer. ¿Me entendieron? Entonces, no es que hagamos una fachada cara. No, es que la fachada sepamos que mañana tiene que ser movible. Tiene que ser una fachada muy variable. Tiene que ser algo líquido. Tan impresionante que la gente, yo quiero una foto ahí. Aquí vamos a tener 5 etapas para ver cómo vamos a desarrollar esto. Lo primero que nos vamos a apalancar es la tecnología. ¿Qué es eso, la tecnología? Antes calculábamos como a mano, sumábamos y restábamos y podíamos fallar. Con el tiempo, comenzábamos con la calculadora y ahora usamos entonces algoritmos para diseñar. Cuando cogemos una mensura catastral como esta, la metemos en programas como Revit, como Grasshopper, como Rhino, como Cinema, como Presto, y vamos descifrando cómo podemos dividir la tierra para aprovechar más la cantidad de parqueo. Porque si subo la cantidad de parqueo, voy a tener más locales comerciales. Si tengo más locales comerciales, José tiene más rentabilidad. Entonces defino, número uno, la cantidad de parqueo. Luego, ¿cuántos metros cuadrados tengo rentable? Y luego, ¿cuál sería un presupuesto aproximado para hacer eso? Porque no somos multimillonarios. Una cosa es todo lo que se puede hacer y otra cosa es que el bolsillo me alcance. Entonces, de aquí vamos a tener opción A, B y C. O sea, si podemos desarrollar 4.000 metros, 8.000 o 12.000. Lo que el bolsillo aguante. Entonces, ok. De allí vamos a pasar a la etapa 2, en donde vamos a comenzar a llevar esto ya a lo visual, un anteproyecto. Y en esa etapa 2 vamos a comenzar a analizar todo Higüey. Datos de Higüey. ¿Cuántos locales comerciales existen hoy? De esos locales, ¿cuántos son de 50, de 100, de 60? ¿Cuáles son los locales comerciales que no existen?
metraje que no existen aquí, para yo poder monopolizar en algunos elementos. ¿Cuánto es el precio por metro cuadrado? ¿Cuánto base? ¿Cuáles son las marcas que están fuera, que han querido venir y no pueden entrar? Y ahí voy entendiendo cuáles son los mercados que voy a apuntar. A partir de ahí, voy a hacer un prototipo que lo voy a comenzar a enviar a las marcas que son azúcar, KFC, están los bancos, lo que ya yo lo voy a mencionar. Y a partir de ahí, voy a comenzar entonces a presentar un proyecto ya serio al Estado, que es aquí. En donde el Estado, antes yo compone un blog, me va a dar el permiso necesario para yo poder ejecutar aquí. Entonces, estamos a decir, ok, Calderón, necesito los planos arquitectónicos, los planos estructurales, de todo eso se encarga la compañía, allá, de todo eso se encarga de todo, pero quiero que lo hagan junto conmigo, porque necesito que aprendan codo a codo con la empresa. Okay. Parte de esto es eso. Luego de ahí, con ya algo aprobado y teniendo los permisos por esta gente de ayuntamiento, vamos a comenzar a solicitar reuniones con las entidades KFC y 10 más fuera. Es posible que en esas reuniones, no sé, tengamos que ir allá, okay, Estados Unidos, Puerto Rico, Panamá, quienes sean, para sentarnos con ellos a ver si les interesa, siempre primero por correo, pero ya cuando tengamos algo serio, sentarnos allá para codiseñar ese local comercial en función al metraje de ellos. ¿Me entendieron? Tanto aumento las salidas eléctricas, salidas sanitarias, y que funcione en conjunto, que a nivel de en conjunto todo se vea más atractivo. Entonces, ya teniendo eso, se va a pasar después a la parte legal. Ellos tienen que firmar un contrato de separación, donde dan un avance y ese local se les separa a ellos. Y ahí se va a un rublo de que el contrato sigue. De manera que ustedes comienzan a construir y dentro de un año, dentro de dos años, ya estará funcionando. Pero necesito rentarlo todo antes de comenzar a rentar. No voy a gastar, óigame bien, Manuel, aquí. No voy a poner aquí un blog, uno, José, hasta que no se me rentó todo. Porque cuando se me renta todo, porque ya pueden ver un diseño arquitectónico, pueden ver un video, es que yo sé cuánto ustedes se van a ganar. Que antes lo que pasaba, antes yo construí un local, a ver si se rentaba. Ahora inverso. Hacemos un prototipo hiper atractivo, pues ya hablan tecnología. No se lo alquilamos al primero que se para ahí, sino que buscamos esas firmas que tienen necesidad de crecimiento, que buscan otra geografía, y ahí sí tracciona el mercado.